Equipo, reunión ahora. ¿Me puedes explicar esto? En prueba, Fernando Fernández como investigador. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Me puedes explicar en qué fallaron? Simplemente era encontrar la joya de la hija de la primera dama. Estaban buscándola en el lugar aquel, ¿no? Pues... Mira, no quiero escuchar. Están despedidos. Todas las solicitudes serán admitidas. Por ciento. Gente, ya tenemos. ¿Qué página más chévere? ¡Adelante! Saludos, saludos, Arielen. Buen día. Confianza, ¿te puedes sentar? Saludos, te puedes sentar allá. Oye, veo aquí en tu expediente que tienes 11 años de experiencia. Además, fuiste la única que sacó 100% en mi prueba. Así que, ¿a ti te estaba buscando? Sí, dime. Sí, tengo 11 años. 11 años de edad. Qué linda la nena. ¿Cuándo podemos empezar? Yo no soy Sara Elian. Ella es Sara Elian. Imposible. Imposible que una niña haya sacado 100% en mi prueba. Además, yo no puedo trabajar con una niña. La prueba era muy fácil. Además, usted dijo que todas las solicitudes serían atendidas y no puso límites de edad. ¿Tú te imaginas otra portada? Fernando Fernández le falla a una niña. Tu reputación se irá al piso. Es una prueba con 100%. Fíjate. Y a ver cuándo puedes empezar.
crees, Brandon? ¿Cuál fue la ruta de la primera dama? Mira, no sé realmente, creo que bajó. Más bien, yo creo que subió. Creo que volvió a bajar. Creo que fueron arriba, volvieron y subieron de nuevo. No sé decirte, creo que bajaron de nuevo, buscaron algo en el piso. Decídase. Es que no te puedo contestar, no sé. Realmente no tengo idea. Porque se mantuvieron en movimiento. Arriba, abajo, abajo, arriba. No sé, bajaron por todos lados. No, vete, yo creo que están allá abajo. Si tú quieres, puedes ir arriba y verificar. No, verdad que no sé. No. Mira, Brandon. Hola. ¿Qué sabes de casa? Yo no sé nada. ¿Segura? Sí, estoy bien segura. No te creo. No tengo nada de información, no sé nada. ¿No sabes por dónde fue que vieron las joyas por la última vez, dónde se cayó? Sí, estoy segura, no tengo nada de información. Nadie me quiere ayudar. Nadie me quiere ayudar, Brandon. Nadie nos quiere ayudar. Sí, te vamos. Nadie nos quiere ayudar. Nada. ¡Apareció! Eso es. Vamos, no empieces a llorar. ¡Brandon, lo encontramos! Todavía seguimos buscando, ¿eh? Tenemos por aquí. ¡Ja! Yo sabía. Estos son los titulares que a mí me gustan. Nada se le escapa a Fernando Fernández. ¡Ja! Y ven acá, ¿cómo tú resolviste esto tan rápido? A ver, te explico. Al ver que mis entrevistas no funcionaron, utilicé una técnica que siempre me funciona en casa. Comencé a llorar y ahí fue que toda la comunidad se unió a mí y logramos encontrar la joya. Aunque, te voy a ser sincera, creo que era más fácil comprar una de las maquinitas y nadie se iba a dar de cuenta. Ya me lo imagino el titular. Fernando Fernández y Sara Elian, la niña detective.